A los finalistas, a sí, la cámara. Sí, preséntalo. Fantástico. ¿Ya estás grabando? Obvio. Hola, ¿qué tal? En este momento estamos en la final de la fecha de Magdale Rap con los dos finalistas, RG04 y Papicha. Digan hola. Ok, no saben hablar. Estamos a punto de empezar minutos y de vuelta, ¿quién comienza? Comienza RG04, un minuto, ida y vuelta. La ida boom bap, la vuelta trap. ¿Lo tienes que hacerle? Todavía no, cállate. No. Te pusiste la base que tarda, KSL, muérete. Es la que penetraste. ¿Esto fue la que penetré? Sí. Ya, solamente una vez. ¡Oh! ¡La gente con la mano arriba! ¡Brother, este es la final con la mano que arriba, mano arriba! ¡Ok! ¡Y se la damos en 3, 2, 1! ¡Que fue el motivo de ganar esto es mandarle rap! ¡Qué bonita gente, qué bonita final! Espero que no me vayas a comparar. Tienes que decir soy yo y aceptar tu realidad. Porque revienta la base y es algo honesto. Que no haya plata y que no haya presupuesto. Estoy ganando diciendo lo correcto. Y te toca conformarte con el segundo puesto. Por apuesto porque la base revienta. Mira los ojos, mira los cuencas. Mira todo y también mira a esta contienda. Porque dudo de que ganes y que dudo de que pierdas. Ya estás perdiendo y no fue suficiente. Porque estás usando tu mente, mira los ojos, que los ojos los saco perfectamente. Empiezo por los ojos y termino por los dientes. Qué bonito se siente una soledad y ya no te grite la gente. Ahí te das cuenta que solo eres tu presente, que no valen ellos sino lo que usa tu mente. La gente me está gritando en la lista por la bonita vista. Yo no le dije grita para que insistas. Ahí te das cuenta cuando las personas aprecian tu grita. Aprecian las personas, la aprecia la gente del barrio y de mi zona. Tú no eres Mewtwo, ni tú, Grumme, clona. Pero tu efecto de hip hop parece una clona. Porque me duermo, imbécil. Este huevón no tiene nada, no es sabio. He criado cuerpos con ejércitos secundarios y cuervos que miran con los ojos que le sacan a tu barrio. Oye, domino el abecedario. Yo sí soy hip hop, domino a tu corsario. Yo sí soy rapero del barrio. Una Glock no se vende cuando hay sicarios. Yo los alquilaba y algunos me la venden y te la sirven como empanada. Y otros, ¿sabes cómo venden granadas? En el barrio con la tía de las entradas. Ahí mismo donde te esperaban, donde tu collejón no pasaba ni miraba. Eres un gorgojo porque estás abajo. A veces siempre escalas arriba y otras escarabajo. Estar abajo, viendo tu cajón, la forma en que cajo. Así de simple con R de rapero, con P de papicha, llámame Sambo Cabero. ¡Tiémbala! Jurado, ¿qué estás haciendo? Sube tu mano y tiémbala. Eres una puta criatura creada para la cabeza un experto. Eres un maldito que no adquirió la entrada para su concierto. En conclusión, esta la acecha por la mano del acecho de un experto. Yo te dejo tuerto, te parto adentro de mi concierto. Con cierto modo de matarte te dije que al final quedaraste muerto. Te quedas tan triste que a la final yo pienso que no puedes decir que es un puto pecado saltando que has sido pecado por tu aeropuerto. Ay, domino todo lo que yo quiera. Tú eres un bobo, domino fiera de este modo. Si quieres también la a su lobo, acasa solamente se puede ir cantar cuando se canta en el bobo. Alcanza, no alcanza, ya no te alcanza, tranzas con otro bobo. No eres cristal, yo soy el que rompe la pista. Me dicen que ahora también se está escondiendo el puto de Piero Picas. Porque yo quiero las listas, porque yo quiero tu freestyle, porque yo quiero tus tripas, porque me hicieron tu mixta y más. Yo no mirando a todos los bobos que quieren ganarme dentro del hip hop. Cuando el dedo están mandándome demasiados terroristas. Yo soy el único que ha puesto bombas en una pista. Yo soy el que la forma la levanta como malabarista. Hermano, ¿sabes que tú me has ganado? No, no lo pregunto, te he tirado. Porque las ideas que tú me clavas, muy buena cosa, la he contestado. Terrorista en la pista, me ha bailado. Esto es el congreso de KK Lala. Porque los carros están blindados. Oye, tarado, no me dificulto. Te ganamos los tres juntos. Oye, chico, no me dificulto. Te ganó yo solo, no lo hago en conjunto. Que me
cría con cabezas. Para decir eso no me dificulto, porque me cría, me abrazas como niño y me lloras siendo adulto. Ahí está tu respuesta, no estás indeciso. Quiero que mires el cielo y que luego veas el piso. Me habla de Piero Vistas, este mongol que le hizo. Le hago el favor del ascenso, pero con previo aviso. Hago todo lo que quiero, a papicha yo lo piso. Lo trato con su cabeza para dejarlo como un coco liso. Están cayendo las palmeras sin previo aviso. Hablen el coco liso, piensa mal, el coco está liso. Y bueno, muchachos, esa frase no se nos derrapa antes de decir la decisión. Dejen un fuerte aplauso de ustedes, por favor. Esta fue la final. ¿Dónde está tu fuerte aplauso? Tu fuerte aplauso. Participantes, no esperen al jurado, váyanse un poquito más para atrás. Gracias. Fantástico. Público, ayúdame a contar desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gana Papicha en esta final.